Ya estamos en vivo, señores. Señores, señores, señoritos. Yo tenía un tecito. Hola, Américo Gaming. A ver, quiero llegar al nivel 40 en este juego. Hoy tal vez lo haga. Estoy en nivel 38, si no me equivoco. Bienvenido, Américo Gaming. ¿Cómo estás, papu? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cuentas el día de hoy? Ya vamos. Barbitas, bienvenido, Barbitas, ¿cómo estáis? Estoy primero. Estoy primero, nada me pasará. Eso que ponemos chivos. ¡Oh, Dios mío! Ya empezamos mal. ¡No! ¡Qué idiota! Perdí el primer lugar, carajo. Chamar, esto soy. Si mamut, el mamut dice. Si mamut. Qué desgracia, barbitas. Estos patas son bien chivos. Te agarran de la cola, te empujan, te meten cuadrazos, todo. ¿Qué dice? Siempre con humor, Gilberto, no se arañen, dice. Pucha, si estuvieras en línea, te arrastraría por el abismo. Qué tóxico, barbitas, ¿ah? ¿Cómo es eso? Qué toxicidad. Pucha, la que le gusta a la puerca, la de agarrar los huevos. Ya fue pesta, ya fuimos ya. Ojalá me toque un buen equipo. Ojalá me toque un buen... Yo, si logro coger un huevo de oro, me quedo trancado allá, carácter. Juro que me quedo trancado allá. Corre con este huevo. Ah,
¿Dónde está esa puerca tóxica? ¿Qué pasa? No sé dónde está la puerquita, muchachos. Ya, hemos ganado, no lo puedo creer, pero hemos ganado. Vamos, 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 vamos. A ver, la ruleta giratoria. Ya vamos. A ver, este es imposible perder, carajo. Y no hay frutas, así que se puede ganar. Lo malo que son tres palos, creo. Son tres palos, ¿verdad? Ahí hay uno escondido. Hostia. Cuidado, ¿eh? Esta. Acá muere la gente muy rápido, ¿eh? Cuidado. Por favor, no me hagan caer. ¡Aú! Empuja, ¡aú! Yo voy contra el palo nomás. Corre, corre. Ya se murieron, mira, mira, mira cómo se muere la gente, mira cómo se muere. Pasamos, solo persiguiendo el palo hemos pasado. Y es la final, creo. No, no es la final, no es la final. Uy, otra vez en equipo. Chamalo. Ya, este es fácil, pero bueno, no sea. Solo esperemos que nuestra bola caiga, pues no hay nada encima. Está Pampita eso. Pampita Ceballos, Dios mío, soy el azul. Empuja, carajo, empuja. Empujen bien, mierda. No me agarres, animal de miércoles. Excelente, señores. Hemos pasado, estamos pasando. Chuta, llegamos a la final, creo, ¿eh? Llegamos a la final. 2-4-5. 2-4-5. Super, saludos para tu fan número 1, Santiago. Y saluditos para Santiago. A ver, vamos a ver. La final, ¿ya cuál? Ay, Hexagonia, vamos, carajo. Hoy empezamos ganando o regalamos corona a alguien. Ay, carácter, carácter, carácter. ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál soy yo? Ya ni siquiera sé cuál soy. Ah, ya soy la paloma. Pucha, estoy en el peor lugar. Mira cómo me codió ese desgraciado, carajo. Chamario, ¿cómo me he caído? Yeah.
¡Mueran ese carácter! ¡Carajo! ¿Ya gané? ¿Quién falta? Hay uno que está arriba, carajo. Corona, carajo, al fin, carajo. Super, saludos para tu fan. A ver, la suerte de Santiago. La suerte de Santiago, ya está. Vamos una corona guía. Nivel 39, el burro te la mueve, carajo. Francita, bienvenida, mira, soy una palomita con coronita. ¡Uy! Ya, vamos, seguimos, vamos por otra corona, cara. Paloma, muy buen trabajo. Hay que cambiar de skin ahora. Muy buen trabajo, mi palomita, muy bien, así se hace. Vamos con el oso ahora. Vamos a ir hoy de blanco, todo blanco carácter. Ponte el oso. Ponte el oso pu. Bueno, no tiene nada de pu, pero bueno. Ya está, vamos bien. Nunca dudé de mi capacidad de poder ganar coronas fácilmente. Hoy ganamos 5 coronas consecutivas. Bueno, la verdad lo dudo, pero bueno. Hemos ganado nuestra coronita del día de hoy. Bueno, pues ya quedo jugando ya. Termino la transmisión ya de una vez. Si ya gané ya. Si ya ganamos hoy ya. ¿Para qué más, chicos? ¿Para qué más? Alguien me codió de estos conchesudillas. No me codeen, ¿ah? No me codeen. Mira, bujeado yo como siempre, carácter. ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué estoy bujeado? ¿Qué? ¡No! ¡Freezer! ¿Qué es esto? ¿Qué mierdas? ¿Cómo me he regresado al inicio? Vete a la concha tu vida. ¿Qué ha pasado, señor? Ya no quiero jugar este juego ya de mierda ya. ¿Qué fue, señor? Jesús, María. ¿Qué mierda fue en el inicio? ¿Qué fue, carácter? No, ya no llego ni a bolas. ¡No! ¿Qué fue, carajo? ¡No!
¿Alguien sabe qué ha pasado? Chicos, necesito saber seriamente. Perdónenme, pero qué chush ha pasado ahí. ¿Qué demonios fue eso, carácter? ¿Cómo me regresaba al comienzo? ¿Qué miércoles hoy? ¿Qué pasa con este juego? Voy a crear ahí cortito, carajo. Ya estamos, ya. ¿Explicación? No lo sé, pero bueno, alguien tendrá una explicación. Ya. Acabo de subir el pedacito en el que, estando en la parte final, me regresan al comienzo. Fuera de acá, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué demonios pasa con este juego? ¿Está maldito? ¿O es mi skin de oso? ¿O el juego está maldito? ¿Cómo es? No sé qué pasó, no lo sé. Como siempre, los juegos se ríen de mí, carajo. Ya ni más, ya no sé qué será ahí. Nunca me había pasado eso, pero bueno. Como dice el dicho, nunca digas nunca. Hoy fue hoy, mañana será mañana. Hola Jaime Torres, bienvenido. Dice, si te toca la cola, escóndete en ese lugar cuando jugaste con... Espera, si te toca la cola. No sé, pero chicos, para los que vinieron... A ver, ¿qué dice? Mariela Albornoz. Super, esos bugs siempre han pasado. Lo ideal sería tirarte de nuevo para que regresaras a la posición donde mueras. Pero si supuestamente he muerto y me han regresado al comienzo. Supuestamente ya he muerto. Entonces, si es que me volví a lanzar, me volví a poner al comienzo. O me ponía una en un lugar antes. No entendí eso, no entendí. Ah.
ya me codearon ya, carajo. Cuando te sucedo de nuevo ese bug, pero es la primera vez que me pasa después de 40 años de haber jugado Fall Guys. Así que me ha dejado sorprendidazo. Yo no sé cómo me ha pasado eso. Esperancita, muévete. Esperancita, te drogas, güey. Llegué segundo, qué asco, si yo estaba adelante. Oh, ¿qué estafa es esta? ¡Dios mío! Ya, ¿cuánto vamos de transmisión? 24 minutos. Es hora de ver comercial en Gumbao. ¿Qué es esto? ¿La cola? ¡Hala! La cola no, por favor, señor. Para que funcione eso de la cola. Ven, mi cola. No tienes cola. Buenas tardes, Tricarlos Terán, bienvenido. Cuando te suceda de nuevo ese bug, a ver. Ya, vamos bien. Ya, minuto 27. Tiruriri. Ya, esta ya. Ya saben, chicos, esta, bueno, somos hartos acá. No influenciar mucho, pero no puedo caerme más de una vez aquí. Basta que me caiga una vez y ahí hay 80% de probabilidades que no llegue a la parte final. Así que tengo que llegar bien. Bien, 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 bien. Uy, al lado de mi hermano gemelo. Carajo, y todo me empuja a mí, carajo. ¡Uy, qué fue! ¡Ay, carajo! ¿Qué ha pasado ahí?
Fui los últimos. Fui de los últimos, carácter. Hostia, ¿otra final? ¡Otra final! ¡Vamos, que tenemos que ganar! Que Esperancita nos quiere ver perder. A ver, vamos. Algo chévere, por favor. Otra hexagonía, por favor, otra hexagonía. Quiero ganar otra corona. Ya no, esta no. En esta siempre me cae una bola, carajo. En esta siempre que estoy en el primer lugar, yo no sé de dónde, pero me cae una bola teledirigida. Hoy es hoy. Hoy es hoy. Hoy tenemos que ganar, carácter. Tenemos que ganar varias coronas el día de hoy. Tiro, es... espadachín está en primer lugar. Lo jalo. No, por favor. Lo jodía rosado. Lo jodía rosado, carajo. Chamayo, qué huevada. Ese rosado me debe odiar, ¿eh? Ese rosado me debe odiar. Bueno, ya, ni modo, pues no, no pudimos ganar. No dejamos de ganar tampoco. Ese rosadito va a odiarme toda su vida, cabrón. Le he robado su pinche corona. Buenas noches, chicos, o buenas tardes todavía a los que están viendo. Hola, Ares, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, Arecillo. ¿No está el chivolo que se hace pasar por señora? Oye, verdad, no está. Hoy no lo he visto. Y tampoco está la señora que se hace pasar por joven, llamada Jacqueline Esperancita Lima. Anda, bailas, no está. Vamos, vamos, hostia, no debí tocarme el ojo. Primero. No me hagan caer, carajo. Thank you.
que no como una buena parrillada. No, pero empújame fuerte, pe palito. ¿Qué pasa, palito? Y tú empujas fuerte, papu. Mira lo que estoy haciendo ya. Estoy hueveando. Estoy hueveando acá. Una más. Puta. Carajo, ya. Me dejo de golpear ya. O ahorita no llevo carácter. Uy, pucha, esa paloma está en drogas. A ver acá. 37, 39, 40, 41. Uno más puede llegar. Y esa paloma no va a hacerlo. Ahí está el último ya en la meta saltando, alegre y viscoso. Ahí está, miren. Que se le desconecte, por favor, que se le desconecte. No vas a perder el tiempo, carácter. Pucha, eso manco no llega. Ahí está, llega el pingüino, ahora sí tiene que correr. Se pasó de pendavis esa. ¿Cómo los hace sufrir, Dios mío? Pasó de chico puerco, así es, chicos, se pasó de chico puerco ese maldito. Ya, esto es fácil. Esto es fácil, solo conozco una persona en esta vida que no puede pasar este mapa. Sus nombres empiezan con Esperan y también en Cita. Carajo, mejor. No puedo creer que no puedas trepar. Uff, a las justas hoy. No, señor, ¿por qué? Oye, he reaparecido dos veces, no me jodas. Uy. Pero, ¿cómo es posible que caiga justo en ese hueco? ¡No! ¡Una más! ¡No! Ya no, ya no, ya no, ya no. Ahora sí, ya no hay tiempo ya. Ya no hay tiempo. Ya lo intenté tres veces, ya. Cuatro veces lo he intentado y nada, ya. Vamos nomás, vamos. ¡Carácter! ¿Cómo es posible que este caiga en mi cabeza, Dios mío? Nacho, hola, el otro día me banearon por usar mayúsculas, te prometo que no voy a usar más mayúsculas. Pero eso yo no tengo nada que ver, papi. Yo no tengo nada que ver con las mayúsculas, eso lo hace el bot, no yo. Yo solo me dedico a jugar, papu, y a leer comentarios, a nada más. El que se encarga de que respeten el chut es el Nightbot. Vamos, vamos, que tenemos que ganar, señores. Para los que ya recién, ya gané una corona. Para los que ya recién, ya gané una corona. Hostia, es que cómo es posible que llegue, pero directamente a los hoyos que hay.
Uy, los aros de la muerte. ¿Y es en equipo? No es en equipo. Ah, no, sí es en equipo. Tengo que tratar de conseguir todo lo que pueda porque siempre estamos al último. Un aro de oro ahí, ¿y dónde estoy yo? Dime que estoy cerca. No sé ni dónde estoy, carácter. No sé ni dónde estoy. Aro de oro. Está por allá. Ah, se lo llevó el azul. ¡No! ¡Puta, otro mongol! ¡Chamaleón! Pensé que ya se lo habían llevado, carajo. Pensé que ya se lo habían llevado ya. Carácter. Uy, otro. Bien, compadrilo, bien. Estamos al último, ¿ven? Estamos al último, carajo. ¡Mira! ¡No, príncipe! Lo intenté, ¿eh? Hice todo lo que estuve en mis manos, chicos. Lamentablemente perdimos. Hice todo lo que esté en mis manitas, todo lo que esté en mis manitas de puerco, de puercolino. Yo traté de que mi equipo gane, pero no se pudo, no se pudo. Casi no llego. ¿Cuál es esa skin? No me jalen, ¿ah? Desgraciados, los estoy viendo. Ya llegué primero. Ya llegué primero, ya vos. Ya llegué primero, ya. Me pica. ¡No! ¡No! ¿Cómo me va a ganar este si estoy yo adelante? Miren cómo me jala. ¿La ven? ¿Se dan cuenta? Estoy a un metro de él, pero de alguna manera me jala, cracks. De alguna manera me jala. ¡Uy!
muy pobre Godzilla por insultar la skin de Godzilla y ponerle patas de paloma, cara. Muere miércoles, muere. Este no aprende hoy. Muere, maldito. Mira ese desgraciado. No sabe ni saltar, Dios mío. Ya, por gusto. Vamos a ver a la piña, a ver. La piña está al comienzo, pero todavía puede llegar, ¿eh? La piña... ¿Puede llegar o no puede llegar? Sí, porque no sé por qué se estanca y cae aquí. En esta frase tan fácil, Dios mío. La piña ya está atrás. Ya está atrás la piña, ya. Ya no llega ya, pero al menos lo intentó. ¿Qué dice? Pai, upai, pa, ¿qué? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando ya? ¿Qué está hablando lenguas esta mujer, Dios mío? Super King Kong o Godzilla. King Kong o Godzilla, ¿qué es eso? No entiendo. ¿Qué se supone que tengo que responder? Yo digo... Luigi. ¿A quién le vas? Pues... A ninguno porque los dos me la pelan. Yo solo apuesto por el Super. La música del Fall Guys, pues... Payu Paipa, Payu Paipa. ¿Cuándo dice Payu Paipa la música del Fall Guys? Estás en drogas, Esperancita. Estás en drogas, Dios mío. ¿Qué has tomado? ¿Usted está borracha? ¿Ha venido borracho hoy día? ¿Qué hablas, boluda? ¿Qué hablas, Payu Paipa, Payu Paipa? ¿Qué es Payu Paipa? Estás en drogas, Esperancita. Salí volando. Yo aún sigo pensando. ¿Cómo eso? ¿Ya ven? ¿Se han dado cuenta o no? ¿Se han dado? ¡Tamare! ¿Se han dado cuenta cómo han salido volando hasta allá? ¡Chamare! Quiero aprender eso. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¡No! ¡Que me vuelva a pasar el bug! ¡Pucha! Me corto uno, ¿eh? Ya no llego, ya. Ya no llego. Dice por la peli de Godzilla vs. Kong. ¿Va a haber una película llamada Godzilla vs. Kong? Pues cuando termine de ver la película, te digo a quién le voy, papu. Oye, si se imaginan que me volviera a mandar desde el comienzo, ahí sí ya me cortaba uno otra vez, ¿eh? Casi no hemos llegado ahí. Y la canción de Esperancita, Payu Paipa, Payu Paipa. ¿De dónde saca Payu Paipa? No sé. Estás en drogas, Esperancita, estás en drogas. ¿De dónde sacas Payu Paipa, Payu Paipa? Eso. ¿Cuántos pasan? Dime que pasan 5, por favor. 15, por favor. Bien, carajo. Voy por la de oro. Trepa, carajo. Trepa. No, me la robaron, carajo, ya. Plan B. Plan B, vamos por las normales. Otra de oro, carajo. Ya, esto es un robo, carajo. Esto es un robo, yo he pasado primero, ¿ah? Ahora sí, carajo. Después de 20 robos, miércoles.
Ya. Ya está, señores y señoras, pasamos. Reacciona al trailer super, está muy bueno, dice en el chat 2.V. Cada vez que me pasa un bug voy a poner el hashtag, mi vida está llena de bugs. Ay, carácter. Ya está. Ya no nos preocupamos por esto, sino pensamos en la siguiente frase, que espero que no sea en equipo, porque pasan 16. Y 4x4 es 16. O sea, puede haber 4 equipos de 4 con cola. O puede ser fútbol de 8 versus 8, lo cual no deseo, pero bueno. Este tiene 0, parece esperancito. ¿Y quién hace toda la partida? A ver. ¿Hay alguien que tenga 0? A ver. Nadie tiene 0. Ahí hay uno de oro. Está intentando coger. Allá. Ahí hay uno de oro sólido, miren. Acá está, acá está. Yo creo que se puede llegar desde ahí. Bueno. A ver. ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¿Qué hacen parados? ¡Muévanse, idiotas! ¡Muévanse! Sabe coger la silla. Y la bruja dijo gracias. Ya. Solo hay 8 me gusta, super. ¿Qué procede? ¿Qué procede con 8 me gusta? Pues nada. Procede a ganar otra corona. A ver, ya saben. A los 10 likes, Esperancita entra al pinche juego. ¿Estás seguro que es noob? Ya, bien, esta se puede pasar. Se puede pasar siempre y cuando no me caigan frutas teledirigidas en el comienzo, gano. Si me caen frutas teledirigidas al comienzo, ya fui ya. Ya hay dislike, pues bravo, bravo. Puch, estoy al último, ya fui ya. No me gusta cuando estoy al último. Llegamos. Uf, como los machos, carajo, a la final otra vez. Te di like, gracias Nacho. No olviden dejar su like, chicos. No sé por qué cada vez que doy like se duplica ese like. Chuta. Vales por dos, papo, entonces. Vamos, vamos, llegamos final otra vez. Oye, hoy estamos, hoy es un día lleno de finales. Para los que no están enterados, ya he ganado una corona al comienzo, ¿eh? Apenas empezar, hemos ganado una corona. Así que los que se la perdieron, se la perdieron. Super subí a Cetro Diamante. Pues, felicitaciones, papu. Vamos, vamos, que sea hexagonía, por favor, hexagonía. ¡Hexagonía! No, esta no me gusta, carajo. Esta no me gusta. ¿Y dónde estoy al último? No, estoy en un buen lugar. No tanto, el mejor lugar es en el medio de la derecha. O sea, al lado mío, en donde esté esa vela, ese es el mejor lugar que hay. Solo que la vela, no sé, creo que está más lenta que yo.
mierda, ¿por qué no estabas abajo, corona de mierda? Y la vela se le tenía abajo. Ay, carajo, ¿por qué no estabas? Ay, ¿por qué cuando llego primero la pinche corona está arriba, miércoles hoy? Qué desgracia, carajo. Por eso no me gusta esa frase, carajo. Llego primero y la huevada esa estaba arriba. Chicos, dejen su like. Dejen su like, cada like es más posibilidades de que gane otra corona. Si no dejan su like, pues no voy a ganar más pinches coronas. Chamar, es que tuve que detenerme. Estaba a full máquina y tuve que detenerme, voltear y pucha, tomar impulso para poder llegar hasta la corona. Lamentablemente, mientras yo hacía eso, otro llegó en timing perfecto para la corona. Si la corona hubiera estado abajo cuando yo llegaba, era mía. Lamentablemente llegué y la corona estaba arriba, carácter, lástima. Y el otro pata que ya llegó por el otro lado, o sea, fue un timing perfecto. Él estaba corriendo y la corona justo bajó y saltó, pe. En cambio, yo llegué y la corona subió. Tuve que pararme, perder toda la potencia, retroceder, y cuando ya la corona estaba bajando, ya el otro llegó, pues ya. Ni modo, pez. Cosas que pasan, chicos. Cosas que pasan. Creo que voy a quedarme dando vueltas si vuelve a pasar eso. Hola, 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 dice Daniel Leonardo Bautista Merlo. A ver, vamos. Vamos, chicos, dejen su like, un like no cuesta nada, se los agradecería. Encima me he quedado busqueado con lo de la carrera final, miren. Ahí arriba dice, corre a la meta para coger corona, aprieta chip, dice. Oye, deja de llevarme, pe cosa. No, ninja de miércoles, me hiciste caer, carajo. ¿Qué pasa, oye? Me voy por otro lado, carajo. Mucho joder allá. Saluditos, Yaret Reyes, bienvenido. Esperancita, me avisas si vas a entrar. ¿Quedaron viscos? Yo también. ¿Qué clase de música escuchas, Super? Es la música del Falco. Tan 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 tan. No el pai pai pui, pai pai pui. No, yo no sé qué estaba cantando Esperancita, chicos. Pai pai pui, pai pai pui, pai pai pui. Iba a decir algo, pero mejor no digo. Luego se resiente, pero así. ¿Se imaginan que metan una hexagonía nivel 2? Quiero estar en una frase donde todo el mundo muera al comienzo y pucha, solamente queden 5 o algo así. Ya, viene nuestro terror en equipo. ¿Qué hacemos acá? Y encima, pa' concha, hay martillo. 20 likes y escuchamos el audio de Esperancito. Escuchamos la voz de la abuela.
idiota. ¿Cómo lo vas a empujar para el otro lado? Te mamaste, te mamaste, carajo. Así, con fuerza. Con fuerza. Bien, carajo, ya. No, no, que no nos roben, que no nos roben. Cuiden bien las bolas, ese pollo no está cuidado. Mira lo que hacen estos retrasados, no cuidan nuestras bolas. ¡Oh, cuiden las bolas! Carajo, puta, ¿qué se está jugando en contra nuestra, hoy? Oh. Ya fuimos, ya chicos, voy a robar la roja nomás. Quedan 30 segundos. Dale a la azul, dale a la azul, no importa. Dale las bolas al azul, dale las bolas al azul. Carajo. Azul, carajo, todas. No, oh, ese cabezazo. Bien. Oye, he metido un cabezazo brutal ahí, ¿eh? He metido un cabezazo que ha mandado la bola hasta el otro mundo, ¿eh? ¿Se han dado cuenta o no? Tipo Shaolin Soccer. Oh, los aros, ya bueno. Acá, lo único bueno de que toquen aros rápidamente es que es fácil. Cuando ya es ya por la parte final, es tranca esto. Al comienzo no tanto, acá porque pasan 15 o 18 creo que, o 23 pasan, no sé, pero pasan hartos acá, 16 ya, suficiente. El aro rojo dorado está allá. Yo no voy a ir por ese aro. No voy a ir por ese aro. Déjame, déjame, idiota. No, no llegué, si ese cojudo no... No me hubiera estado agarrando, pucha la silla, carajo, pingüino de mierda. Ahora sí estoy jodido, ¿eh? Cuidado. Ahí hay un aro de oro, pero es imposible llegar. Llegó el desgraciado ese. Estamos jodidos porque no tenemos más de un aro. Hay dos ya, bien, bien, bien. Madre, pero salta, super salta, huevón. Carácter. No me botes. Carácter, déjame pasar. Ya lo han empujado esto más allá, eh. No me empujes, cosa.
Pero y tenías que mover esto, carajo. ¡No! ¡Oso de mierda! ¡Vamos a perder! ¡No! ¡Oso de mierda! ¡Te dije que no te moviera! ¡Uf! ¡Dios! ¡Casi, carajo! Casi no llego, ¿eh? Casi no llego, señores. Uf, he sufrido ahí. He sufrido. Muchas gracias, chicos. A todos los que están viendo la transmisión, no olviden dejar su like. Cada like es 1% más de que gane otra corona. Ah, ya, ¿para qué? ¿Para eso pasó? Para que pongan en equipo. Ya fuimos, ya, chicos. Siempre estoy en el equipo que siempre se la meten toda, carajo. Siempre estoy en el equipo donde se la meten todas las bolas. Siempre. Ya fui, ya. ¿Para qué? ¿Para qué pasé, señores? ¿Para qué? ¡Toma! Cabezazo de Yu-Gi-Oh. ¿Qué chucha estará? Cabezazo de Yu-Gi-Oh. ¿Qué mierda, bro? Bien, bien, ganamos, estamos ganando. Huevón, para el otro lado. Nada está dicho aún, señores. ¿Ya ven? Buena defendida. ¡Uy! ¡No! ¡La sacó! ¡Ocho! ¡Bótenla, bótenla! ¡Ganamos! ¡Ganamos, ganamos! Acá estamos muertos, dice. Pensé que le ibas a perder, dice. Yo igual. Ya, llegamos a la final otra vez. ¡Vamos! Corona, por favor, una frase chévere. No me pongo huevadas, por favor. No me pongáis huevadas, por favor. Póngame una frase bien chévere. No me pongáis esa de la pinche corona, porque nunca llego. Bueno, llego, pero nunca gano. Uy, ya, vamos. Sí podemos, sí podemos. Sí podemos. Solo hay que tratar de estar lejos de toda esta chusma. Bien, estoy en el rincón quita calzón, creo. ¡Oh, yeah! ¡Yeah! Aléjalos de ti, super, aléjalos de ti. Ya no hay nadie, ya no hay nadie, ya no hay nadie. ¡No! ¿De dónde saliste, desgraciado? Ya llegué acá. Dime que estoy solito. Dime que estoy solito. ¿Quién es ese? No vas a llegar, no vas a llegar.
¿Cómo es que llega? ¡Desgraciado! ¿Cómo está llegando igual que yo? Ya. Aquí. Hubiera tenido que tomar mucho más vuelo para poder llegar ahí. Casi. Chale, chicos, no llegué. Casi. Estuvo interesante. A ver, voy a entrar a Esperancita, dicho. Uff, era que corra más ahí para poder llegar. A ver, vamos a entrar al Discord. ¿Dónde está mi Discord? Pucha, lo cerré, ¿verdad? A ver, acá. Discord, ya. Voy a pedir Subway, dice. Casi, señores, casi. No sé cómo no llegué en esa webaida. A ver, voy a entrar al Discord. Fornite, entraré ya. Que no juego Fornite hace tiempo, ya. Invitamos a Esperancita. Ya está, invitando a Esperancita, chicos. Bueno, ya vamos a llegar a nivel 40, chicos. Llego a nivel 40 y si alguien quiere jugar, de los que me están viendo, voy a poner mi código de Steam ahí. Como les prometí, llegando a nivel 40, pueden entrar suscriptores mortales. Mañana mejor, sí. Para que no haya desorden. Mañana voy a poner de título jugando con los que quieran. Voy a poner. La verdad, ganar una corona acá me la pela. Así que podemos hacer. Intentando hacerte ganar una corona, dice. Pom. Ya vamos. Uy, empezamos fuerte, ¿ah? Empezamos fuerte para Esperancita. Ya, si es que no volvemos a ver otra pinche final, es que Esperancita me echa la quencha siempre. No olviden dejar su like, chicos, no olviden dejar su like. Un like no cuesta nada, señores. Este es difícil. Este es incluso más tranca que los troncos. Este es incluso más tranca que los pinches troncos. Acá hay que usar... excusas, Esperancita, excusas. Que estoy fría y empieza con las excusas ya.
Mira, mira, mira estos desgraciados cómo me han empujado estando en el suelo. ¿Qué miércoles pasa ahí? No les voy a mentir, ya estamos cagados ya. ¡No! ¡Carácter! ¿Qué pasa contigo, hacha? ¡No! ¡No voy a...! Bueno, sí llego, sí llego. ¡Sí, sí! ¡Déjame, hijo de tu Mario! Oh, este es tranca, ¿ven? ¿Usted está borracho, hermanito? Ay, ¿verdad que estoy transmitiendo en real time? Vamos, vamos. ¡Llegamos! Estás remontando, che. Ya llegué. ¿Sabes qué, Esperancita? A mí qué importa si tú llegas o no. No, no me importa. No me importa, Esperancita. El baile del cojo estaba haciendo ese. Toxicidad al máximo, carajo. Tengo hambre, me hago hambre. Me acaba de dar hambre. Yo no sé si son de las personas que les da hambre así. Están bien y de pronto tengo hambre. Pues quieren comer algo. Me acaba de dar hambre. Así de la nada. Siento que no he comido nada y me acaba de dar hambre. Ay, no he visto la tienda, carácter. Quiero ver qué hay en la tienda. Quiero ver qué hay en la tienda. Ay, ay, ay. Bueno, Esperancita. Acá sí somos amiguis. Tienes que cuidar pues un lado, ¿ya? Y entra al Discord si puedes. Si puedes, entras al pinche Discord. Y si no, tampoco no entras, pilla. Se acabó. ¿Tienes todas las skins? No, no tengo todas las skins. Solamente compro las skins que me parezcan chéveres. Hola, hola. Oli, oli. Oli, oli, Moki. Ya, yo defiendo, de un lado. Sí, sí. Ya estarás defendiendo, ¿no? Tenemos una sola bola. Lota. Hay que quitarle al rojo. Ve a quitarle al rojo. Ve a quitarle al rojo. Quédate ahí. Quédate ahí entonces. Yo le voy a quitar rojo. ¡Ahí va una bolita! El plátano está eficaz. Ay, no, ya se movió. No, sigue. No, nos roban la bola, carácter. Protégela, protégela con tu vida. Sí, 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 porque el plátano está eficaz. Protege, que ya, ya no queda tiempo, ¿ah? ¿Ya te robaron la bola? ¡Dios mío, señor! El plátano que no hace nada. ¡Ah! Acá hemos recuperado dos otra vez. Ya, ya, ya. Defiende, defiende esas bolas. Con tu vida. ¿Dónde estás que no te veo? Ya, ahí. No pasa la bola ahí, ¿ah? No pasa. Que no pase la bola. ¡Mira la pucha! ¡No! ¿Qué acabo de ver, señor? ¿Qué acabo de ver, Dios mío? Ya, 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 recuperé uno. Dios mío, ¿qué acabo de ver? Con razón, pues ya decía, ¿por qué perdemos en esta frase? Vea, Esperancita. Oye, pero la recuperé y pasamos. Ay, Dios mío, ¿qué han visto mis ojos? Con amigos así, no, oye, ¿para pero qué pasamos? Quieren amigos? Ya basta. Esperancita, vi tus dos puntos, güey. Todo el mundo lo ha visto aquí, cómo has cabeceado el aire. Es que la mujer no es pelotera, pechitos. Uy, no, ya me queda aquí. Búscaros como sea. Búscaros como sea. Ya, ya, ya. No te quedes parada viendo uno o esperando otro o ayudando a otros a que cojan su aro. Como tú, buena gente, voy a empujar la escalera para que cojan el aro, dice todavía.
estos cuadrados no me gustan. No, me caí. Igual llegué. No puedo subir. De miércoles, eres un mango, carajo, pollo. No, qué idiota fui, no salté, carácter, qué idiota fui. Y el otro con gusto tampoco la pegué. La pegué ahí, chicos, ¿ah? ¿Eh? Ese era mi aro. Ese era mi aro yo para pasar, ya. Cayó otro. Cayó otro. Me falta uno. Allí uno. ¿Qué pa? ¡No! ¡No pasé! ¡No! ¿Qué hice? He desperdiciado 3 aros de oro. Soy una mierda. He desperdiciado 3 aros de oro, chicos. No puede ser. Ahí sí, no. Error mío, chicos. He failiado en pasar por 3 aros de oro, caramba. ¡Chutazo! ¡Bienvenido! He failiado, qué desgracia, he failiado. No sé cómo me... Siempre me quedo trabado en los mapas, carajo. ¿Qué pasa ahí? Joder. Me faltaba uno. A mí me faltaba también 2. ¿Cuál también? ¿Cuál también? Oye, no, qué desgracia. Y he tenido para pasar por el aro de oro. He tenido que pasar por los aros blancos y no sé qué ha pasado. Dios mío, qué desgracia. Saluditos, me invito. Me voy y vuelvo en un rato, ok. Doctor, ¿quién es esa voz tan sensual? Es Esperancita, que ya dejó ya el gambao porque dijo que no podía ganarte nunca. Ya ves, invito, lo que haces. Y ahora pues juega otros juegos, como el Fall Guys. Aunque igual sigue siendo manquita, pero da igual, pero juego es juego, ¿no? Unos juegan para divertirse. No es ganar. Unos juegan para divertirse, otros para ganar, otros para renegar. Renegar, como tú. Exacto, sí. Yo juego para divertirme y renegar al mismo tiempo y también ganar. Las tres cosas al mismo tiempo, en una sola. A ver, vamos. Saludos, Esperanza. Mira, cree que te llamas Esperanza ahora, ¿ves? Me llamo Esperanza. ¿Qué hace atrás mi Esperancita? Me da miedo. Cuando una mujer está atrás tuyo, tienes que preocuparte, ¿sí, chicos? Porque está viendo tu celular. No, porque es de mucha mala huevo, chicos. Esperancita estaba al lado mío y ya no la veo ya. Sí, atrás tuyo. Ya has caído. Ah, ¿en serio? Seguro lo has hecho adrede, ¿no? Sí, porque era ir por el otro lado. No era por la izquierda. ¡Oh, pero por qué no saltas! Te estoy apretando, tap, que diga mierda. Va despacio, ahora y no saltas. ¡Oh! ¿Cómo estorba la gente, carajo? Y no dejan saltar sus cuerpos. ¡Déjame!
ya, pasamos. Desgraciados malditos pinches mancos de miércoles, ¿cómo te hacen perder el tiempo, cara? O me estafaste, chuta, pensé que se llamaba así. No, es que ella es, ¿sabes por qué se llama Esperancita? Ella se llama Esperancita porque lava, trapea, cocina, le pega a su esposo y entonces por eso se llama Esperancita. Ahora, si es que quieres saber su nombre real, pues su nombre real es Jacqueline Lima Esperancita Andahuayluro. Así se llama. Y el del súper es, ¿qué? Urbano Sigismundo. Ya me olvidé ya, mi primer nombre. Siempre me olvidé. Urbano era. No, ese es el segundo nombre. No. ¿Sí? Sí. Entonces el primero, ¿cuál era? No me acuerdo. Sigismundo era. Creo. Era Sigismundo Urbano, me llamo yo. Ay, ay, ay. Ese pingüino está lajo, oye. ¡Al! Este pingüino está lajazo. Este Dino ya ve ya su destino, ya dice, ya pa' qué voy ya. Mira, muerte, muere, concha tu vida. No hay contador acá. Debería haber un contador en todo lado. Que cuando ya falte uno solo, empiece una cuenta de 15 segundos. Ares dijo tu segundo nombre. Ares dijo mi segundo nombre. ¿Y quién dice que ese es mi segundo nombre? Sí, supongo. Ya otra vez. Ucha, ya con lo que he visto que haces, ya no sé. Está calentando, pues. Mejor voy a robar bolas, creo. Ay, carácter. Y otra vez con martillo. Ya, Esperancita. Agarra bien esas bolas, ¿ah? No quiero ni una bola afuera, cara. Agárralas bien. Ay, carácter. No tenemos ninguna. ¿En serio? Ya me di cuenta. Ninguna. Jugamos unita ya. Era dos. Ahora cuiden. Creo que voy a robar el arroz. No, cuida, están sacándola. Por eso, guarda, guarda el rojo. Ahí va una más. Ya está, genial. Ya, cuiden, ¿ah? Ya, cuida. Mientras que rojo no nos robe bolas, está bien. El rojo es el que tiene cero. Sí. No nos tiene que robar el rojo ni una bola. El amarillo no me importa si es que nos roba bola. ¡No! ¡Oh! ¿Qué fue? ¿Quién la cabeceó tan bien? No. Roba esa bola para el otro lado. Que no nos roben la bola, que no nos roben nuestra única bola. Empújala bien, bien. Pues sacamos. Empújala por otro lado. ¡Bien! Mira, bien ahí. Ya. Hemos ganado ayudando a nuestro enemigo, chicos. Que toque algo bueno. Otra vez aros. No, ay, no, Dios mío, la cual Esperancita, Dios mío, no quiero. Aléjate de mí, ¿eh? Aléjate de mí, Esperancita, no me robes. Déjame vivir en paz. ¿Dónde estoy yo? Uchi, no tengo cola. ¿Qué pasa?
Trae para acá. Uy. No, paloma, no, paloma, no, paloma, no. Desgraciado, me robaste la cola. ¡Muerte, desgraciado! No, mi colita. No, ¿cómo me robó? Ya me jodí. Tu can trancado. No, 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 no. Ya no la hago ya. 5, 4, 3, 2, 1. No, mierda, ¿cómo me robó la cola en pleno aire? ¿Qué estafa, carajo? Saludos, RM. Y por eso y muchas más cosas más, nunca me gusta la cola, porque me ha robado en pleno aire, carajo, en pleno aire me ha robado la pinche cola. O sea, yo he saltado de un lado a otro y no sé cómo me ha robado en pleno aire mientras yo estaba volando. Vamos, vamos, vamos. Ay, chipote. ¿Qué estás jugando? Sí, yo pasé. No me ha dicho nada, ay Dios, esta mujer. Yo pensé, a ver, iba a ver la tienda. No me han dado nada en la tienda, chicos. El mono, pucha, pero ¿para qué quiere el mono ya? Oh, me ha dado una fresa. Vamos, 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 vamos. No hay nada en la tienda, chicos. Nada que valga la pena, gracias. Nada. Esto me va a dar. ¿Para qué sirve esto? No sé. Esta es una nube con arcoíris. Ya, mientras, Esperancita te no informa nada. Yo dije a las justas. ¿A qué hora? Tú has dicho me robó mi cola, traí. Nada más escuché. Oye, no. Ya, me falta una frasecita más y subo el level, chicos. Es más, nada, me deberían de ya pasé el nivel. Todavía pasó. Pasé segunda. Ya la botamos nomás, chicos. Mucho va a demorar. No, es la final ya. Pero no, ¿por qué es que salido? Igual no estoy viendo, pues. Es que no estoy viendo. Porque no me dijiste que habías pasado, entonces me salí. Pensé que habías perdido. Es que pasé a los 5 segundos. Pero no dijiste, pues, pasé. Si hubiera dicho pasé, yo me quedaba viendo. Pero como no dijiste nada, dije, bueno, ya. Habrá perdido también, pues me salgo. Ok, sigue nomás. Montaña, por favor. Que te toque una tranca. No quiero que salga porque no me gusta. ¿Cómo no va a gustarte la más fácil que hay para luchar, ganar con Onix? Las otras no. Ya toca rodado y hundido. ¿Qué es, y cuál es esa? Esa de la lava y que se gira. Gira. Ah, no, pucha, ese es trancazo. Ese es trancazo. Ahí tienes que tener botar una al de los mil demonios. ¿Te imaginas que gane la final de Esperancita? Ya es que ese mapa no podría decir si va a ganar. Porque es bien tranca ese mapa, bien tranca ese. Depende de muchas cosas, que uno no te jale, que uno no te estorbe, que no te caigas en ningún momento. Una concentración, como no imaginas.
Llego primero acá. Y ya está. Y ya gané ya. Y ya subí de level ya. Primerazo, carajo. Primerazo. Yo ya llegué al 40. ¿Sigue saltando? Sí, sí, sigo. Sigo rodando. Así es que tú. ¡Uy! ¡Uy, ese puede usar que no! ¡No, ya perdí! ¡Sí, sí, sí! Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 espérate. Que terminen estos mancos, me salgo y ya, jugamos. Ya. Solamente quiero los puntos para hacer level 40. ¡Apúrense, carácter! Si me salgo ahorita no me dan puntos, ¿no? No, no, no te dan, espera. ¿Cuál canción era tu Paimichu, Paimichu? No, no sé qué miércoles había dicho. Pachupa, pachupa. ¿Cuál es esa, Dios mío? ¿Estás en drogas, Esperancita? Ahí dice en la canción de Spy Guys, eso dice. ¿Estás en drogas? Luego habla, ¿no? Ya, me salgo acá para que Esperancita entre. Creo que si ya me salgo acá, ya puedo, ¿no? Por eso Mabe dice, parecen paloma. Porque ay, dicen, tocó las bolas, me voy todavía de acá. Fui de acá. Abandono mi equipo, carajo, que pierda, mierda. Sientan lo que yo sentí, carajo. Sientan lo que yo sentí. Aunque la verdad, en vez de darte puntos, te debería quitar puntos. Abandonar a tu equipo. ¡No me dieron ni un punto! ¡No! ¿Pero por qué te has salido ahí? Tenías que salirte cuando te caían. Chicos, qué estafa, no me han dado nada. Esperancita, todo es tu culpa, carajo. Pero no tenías que salirte ahí. Ya, ya, cuando te salías. Acepta, ya. Cuando te caías ahí tenías. No me digas nada y acepta nada más. Ya. Ahí no me podía caer. No me digas nada. Hubiera perdido entonces. Primer lugar para nada, carajo. Primer lugar para nada. Ni un punto me han dado por abandonar. Qué asco, carajo. Pensé que al menos me daba un punto. ¿Cuánto te falta, po? ¿Poquito? 8. ¿Cuánto te falta, Esperancito? 8. ¡8! ¿8? 8 niveles más. Muchas gracias, chicos, a los que están viendo la transmisión. No olviden dejar su like, compartir, invitar a sus amigos a que me vean. Cómo no ganar una corona en Fall Guys, chicos. Hasta he puesto tutorial, ¿eh? Cómo regalar coronas, tal cual, carajo. Tal cual he regalado coronas ahí. Lo bueno es que ya somos ya nivel 40 ya. Ahora sí, no hay cómo perder esto. Me deberían dar un premio por llegar primero en cualquier mapa, o sea, una insignia. Yo llegué primero en este mapa. Yo creo que si juntas muchas veces en llegar primero te dan una insignia. Pero eso lo ves en Steam, creo. En los logros de Fall Guys. Entras al juego y abajo dice los logros. Ah, sí, he visto que hay hartos ratos logros, pero no entiendo la mayoría. Estoy primero, estoy primero, que nadie me jale, que nadie sea tan chido de jalarme, por favor. Carajo, que nos cae una bola. ¡Hala! ¡No! ¡Pucha! Me mandó hasta atrás. ¡Hala, ala, ala, ala! También que iba, caramba, en primer lugar. Y ahora me arrollan todo. Tú no vas por mis costados, ¿no? ¿Para qué sí? ¿Para qué más vas? ¿Cómo hacen eso? Hemos llegado igual.
¡No! ¡Puño de miércoles! ¿Por qué saliste justo? ¿Qué haces acá atrás, tú? Me han mandado hasta atrás esa cosa. ¡No! ¡No! ¡Me caí! Es el cargo, ¿eh? Oye, estas cosas no se activan de verdad a veces, ¿ah? Hola Paolo, bienvenido, ¿cómo estás? Mira, mi hermano oso está acá al final. ¿Cómo vuelan desde ahí hasta allá? No entiendo aún. Con el viento, creo. Sí, pero yo he hecho varias veces eso y no sale. Debe haber un lugar en específico en donde saltar para que el viento te jale hasta allá. A la próxima voy a saltar desde el bordecito, a ver. Mira, un boxeador con faldita dorada. Faldita. Y una parte de la bruja dorada. No, colas en equipo. Pucha, y Esperancita no sabe robar colas, carajo. Sí, sí pasé de la cola. Pero no con la cola todo el tiempo, ya ves. A ver, vamos a ver. Uy, somos hartos, allá fue esta ya. No tengo cola. Voy a ir a robar cola. Vamos, amiguitos. Ven acá, lagarto en miércoles. A ver, este es mi equipo. Ya le robaron la cola a mi equipo. Ya le robé la cola a este. Pero, ¿de qué me sirve tener cola? Como quieras, o espera, como la otra vez. Voy a seguir a los tal que tienen cola. Primerazos, hola Super Esperancita, un gusto volver a verlos manquear en Falwi, dice. Hola, ya volví, ya terminé de comer. Bienvenido otra vez, Nacho. Miguel Tochipa, bienvenido. Hola Miguelito Chipa. Vamos chicos, solo quiero una coronita más. No pido más, carajo. No soy vicioso, solamente quiero una corona más. Uy, por favor, que no me pongan en el lado feo, en el lado feo no, en el lado feo no. Un gusto volver a verlos manquear en Fall Guys. O sea, se he mejorado. Uy, este lado, bueno, está más o menos de este lado. Más con menos de este lado. Mira, bola de miércoles. No, me des otra vez. Bueno, más o menos voy a. ¡Uy!
al menos estoy entre los primeros. ¿Cuántos pasan? 16 solamente. Vamos a tomar los pies. Cita. Sí llegas. Sí, llego. Tiruriruriruriruri. Tiruriruri. Tiruriruri. Han quedado trancados. Este, ya fueron ya. ¿Cuál es tu mapa favorito de la temporada 3? De los de hielo, pues este. Creo que este de acá. No, me gusta el otro. ¿Cuál? El primero que pasamos. Pero es fácil, pues. Con razón te gusta. Quiero ver una final finales, de ambos. A mí me gusta la montaña. Vamos a ver, pues. Uy, chaval, ya, Esperancita, no sé. De portero creo que no va a ser. Sí, sí, la otra vez fui de portera. Mucha, pero viendo cómo has manqueado ahí esa salvada de bola. Ya, entonces tú de portero. ¿Ya? Ya, yo voy a defender. Ya. Corre, defiende, ¿por qué estás ahí? Ya, corre tú. Corre, ataca, Dios mío, ataca. No, la han sacado, yo estaba por meter. Ahí hay otra, corre. Ya. Uy, ese tucán es bueno. No, mira. No. ¡Portero! Ya está, la saqué. Chamba, estamos en desventaja. Yo no veo que las bolas estén queriendo entrar hacia el arco enemigo. Ya. Bien, no sé bien. Quién la metió, pero la metieron. Yo voy a seguir defendiendo. Sí, defiendo. ¡José Luis Chilader! ¡Uy! ¡No! ¡Pinche morsa! ¡No! ¡Qué pasado! ¡Esta morsa no! ¡Esta morsa es infiltrada! ¡Ya está! ¡No se puede! ¡Hola! ¡Está tranca! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Sigan! ¡Ay, el plátano! ¡El plátano! ¡Ese sí va a estar difícil! ¡Ya! ¡Acá hay un gol fácil! ¡Bien, carácter! ¡Metan ese plátano, carajo! Ya está. Qué buen equipo. Oye, ¿cuánto valía ese plátano? ¿Tres nomás? No, vale uno también. Cinco. Ya está, seis. Solo que ya no están jugando ya ellos. Qué goleada. Ya para qué, dicen los amarillos. Llegamos a la final. Para quien no creía que llegamos a la final, hemos llegado a la pinche final. Bueno, yo sí, obvio que siempre llego, pero esperancita en una final, sí. Chicos. Si has quedado en el anterior. Ya, mira, si es que esperancita, si es hexagonía y esperancita sobrevive, le doy la pinche corona, cara. Si es que vive, claro, ¿no? Pero si no vive, pues GG nomás. Si somos los dos. Mira esta, ya, esperancita, no mueras. Y yo jalo al último, carajo. Lo dejo todo en tus manos. Vamos. Tenemos que estar los dos. Solo los dos y ya uno cae. Mira, este tiene. ¡Oh! Ese tiene el pollo de oro, no me jodas. Tiene la colita del pollo de oro. El que tiene cabeza de oro. Es una pollera. No. O sea, es la falda de la bruja. No, el otro. ¿El otro? Sí. Son equipos estos entonces, ¿ah? Puede ser. Casi me muero, ¿ah? Yo también. Uy, se cae. Ya,
Oye, ¿cuál quedará? No lo sé. ¡No! ¡Me morí! ¡Mala suerte! Se cayó el piso en el que estábamos y ya no había cómo venir. Yo sigo. Ya, vamos. Mira, ese es el que tiene el pollo de oro, ¿ves? Ese. Oye, le ha jalado al osito. Está jalando. No mueras, ¿ah? Está jalando. Mira, ¿Se murió? No, oye, ¿cómo vive ese pollo de oro? Pero así, yo que tú voy, pucha, lo mato. No, mira, al menos su amigo murió conmigo porque vino ya una ya imposible. ¿Cómo estás viviendo? Mira, ya ves, este es el que tiene las patas del pollo de oro. Lo va a jalar, mira. ¿Ya ves? El pollo ganó. ¿Qué no estás viendo? Sí, tienes razón. ¿Qué? ¿Esas no son 1000 coronas? Este es hacker, ¿no? Sí, mándenme. Este es hacker o algo tiene que ver con el creador del juego, no sé. Su amigo. Su amigo de ese que estaba tan bien con su pinche corona de oro. Con su falda de oro. Murió conmigo. Lamentablemente nos toqué una zona que era imposible pasar ya. Se caía el piso, justo venía el palo. No había para dónde ir, pucha, morí. Qué desgracia, ya chicos. Tercero. Mal. Cada vez más cerca. Era que lo jales a ese pollo para que te odie toda la vida. Por ahí si me caía con el pollo, ganaba el otro. Ya, pues mejor. Bueno, sí, porque ya tiene muchas cosas. ¿Esto tiene patas? Sí. ¿Y te lo no da en nivel 20, creo. ¿Qué es esta, verdad? No, sí, ahí está, está arriba. Ah, oh, no. Ahí voy, carácter, con mi skin de nivel 40. ¿Por qué no subes más videos de Clash Royale? Clash Royale. Ya no juego Clash Royale, papu, hace años. Hace años que ya no juego Clash Royale, papu. Llega un momento en que de tanto jugar fue un juego. Te aburres ya y ya, pues ya no dan ganas, pues ya no. Como el Fortnite, por ejemplo, Fortnite fue un huevo, fue Fortnite, pero ya también llega, pues. Llega el tiempo en que ya Fortnite, bueno, ya fuiste ya. Es que ya es lo mismo nomás, pues. Solamente cambian las skins y el mapa. Nada nuevo ya, Fortnite. Tirin. Saluditos, puerquita tóxica. La puerquita te ha saludado. ¿Y a mí qué es, puerca? Me la pela. Saluditos al chicapuerco. Seguro que Fall Guys también lo vas a dejar de jugar. Algún día. Cuando me aburra, pues. Por el momento no. Es un juego bien interesante. Son muchos mapas. En cambio, Clash Royale siempre es lo mismo. Es que en Clash Royale, mira, puede que sea otro mapa, pero es lo mismo. O sea, es lo mismo. Es el mismo mapa, pero de otra forma. En cambio, acá cambia y depende de ti. Si en Clash Royale yo pudiera controlar mis unidades. Chamario, ahí sería otro level ese juego. Otro level de estrategia. Pero como las unidades hacen lo que están programadas a hacer, entonces eso es lo que quita un poco de eso. Por eso Brawl Stars creo que es mejor. ¿Qué pasa hoy? Media hora y no puedo pasar por aquí. ¿Qué miércoles? Casi me agarras. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo me he quedado trancado? ¿Han visto en esa pinche pared? No podía pasar por esa pared. Ojo que salieron nuevas cosas en el Clash Royale, como la temporada del pase de batalla. Crack, sí he jugado. Hasta me compré el pase cuando era todo de oro. Llegué hasta el máximo nivel. Pero es que sigue siendo lo mismo.
La torre, por más que se vea de otra forma, sigue teniendo la misma vida, sigue atacando de la misma manera, sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo el mismo mapa. Sigue siendo el mismo mapa, pero se ve distinto, nada más. Saluditos a Ender Jesús. Tum, tum, turururu, rururu, rururu. Vamos. Uy. Mi morcita. Vamos, mi morcita. Solamente quieres tu esperancita, ¿verdad? Tu esperancita, la quiero matar. Adiós. Uy, está con la... ¿O no? Yo lo veo con lag. ¿A quién? A veces se laje en algunas partes del mapa. ¡No! Pato del mal. ¡No! ¡Qué feo! ¡No! ¿Cómo es posible? ¿Pero por qué? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué hay personas que solo chocándote te empujan? Y cuando yo quiero, cuando yo me choco con alguien, no le pasa nada. Pero cuando ellos me chocan, me empujan, carácter. No entiendo eso. ¿Se han dado cuenta ahí? Yo solo estaba avanzando. Estaba avanzando otro conmigo, me choca, a él no le pasa nada y yo salgo volando 3 metros para el otro lado. ¿Qué carajo es eso? Uy, Esperancita, casi se cae ahí. Recién leí el título del video tutorial de cómo hacer sin, con Esperancita. Qué desgracia, chicos, qué desgracia. La verdad son cosas que no entenderé de este juego. No sé si serán bugs o qué miércoles será, pero ¿cómo es posible que estemos avanzando los dos, él se choque conmigo, yo salga volando para un lado y él sigue corriendo normal? ¿Qué desgracia, carajo? Y toca de equipo, de Urano. Y José hasta la final. Tengo que practicar. Para el torneo. Aunque no sé si participaré, porque vamos a hacer este. ¿Sabes qué, Esperancita? Voy a decirte lo que dije ya. No, no me digas nada. Ahí está. Ahí no me digas nada. Vamos a ver cómo no llega Esperancita. Acompáñenme a ver esta triste historia, chicos. Miren, ya fue ya peor. Qué vaya, bonita. Mira cómo le pisan la cabeza todavía. Vamos. Ya, mira, vamos. Te ha tocado por el lado más fácil todavía. Esperancita le ha tocado por el lado más fácil, caramba. Vamos, Esperancita, que adelante todo y hay 20, ¿ah? Solo pasan 15, recuerda. No puedes morir si no pierdes, ¿ah? ¡Esperancita! ¡No me grites! ¡Esperancita! ¡Cuidado del puño que te empuja la lata! Ya llegó, chicos, ya llegó. No pasa nada. Esperancita, ni entre los primeros todavía, chuta. Vamos, hasta la final. Falta una más para la final. Por eso. Serán final, las frutas. ¿No? Ya no creo que sean colas. O el partido de fútbol. No, ya son 15 ya. Las frutas. Las frutas. El camino frutas, que hay que adivinar. O si no, los aros. Ah, los aros, pucha, nivel hardcore. Ay, si tocan los aros, si es tranca. Acá sí, si es que tocan esos pinches aros, es tranca. O sea, ya, el camino, ya. Este es fácil, ¿eh? Yo te voy a decir por dónde ir. Tú nomás me caso. Ya. Uy, con troncos todavía. Quizás está en el medio del tronco. Toma, corre de frente, Esperancita. Corre de frente, Esperancita. No, ese no, se va a caer. Fue el otro de frente. Hay que intentar. Pero tienes que ver que el piso tiembla.
De frente, de frente, de frente. Y ahora. Ya, ya sabes por dónde es. De frente, de frente, no va, corre. Míralo, corre por ahí, de frente. No, no te quedes. No, corre, corre, corre ya. Corre, esperancita, si llegas, si llegas, corre. Yeah. Ya está. A la final, chicos. A la final que no va a ganar, pero bueno, hay que dejar que se emocione, chicos. Qué malo, montaña, por favor. Aunque somos 10, Nika. Hexagonía va a tocar. No, puede tocar montaña también. O puede tocar esa nueva del piso de hielo. El cielo fino. Esa hueva, no sé, no puedo ganar hasta ahorita. ¿Ya ves? Hielo fino tocó. Sí, ya, José, mira, recomendación. Solo quédate para ahí y muere. Hay otra forma de cortar a la mitad y quedarte con un lado más grande. Córtate, corta entonces. Corre toda la final. Me dice si alguien está agarrando. Tú sigue, mamá, tú sigue. Uy, ¿has visto? Han hecho un hueco en el medio. Ah, sí, hace rato, y ahí hay otro igual. Pero corta el medio, pues, no estás cortando en el medio. Estoy cortando en el medio. Ese no es el más. Te has movido del medio ahí. A ver, ¿cuánto vas a terminar el directo? Pues ahorita, porque mucho preguntas, papá. No, voy a jugar así una partidita más y ya me voy, creo. Sí, porque ya ganó su corona. Sí, acaso gané el pinche corona. Pero quiero una más igual. Al inicio ya ganó. Yo no veo que hayas cortado hasta ahora el medio, ¿eh? Es difícil. ¡Ay, Dios mío, esta mujer! Para eso me quedo para verla, Dios mío. Para eso me quedo, chicos. ¿Qué es eso? Ya una más. Mire, si veo 30 likes, juego una más aparte de esta más. Este skin es bueno. Esperancita se papó, Esperancita, Dios mío. Oh, porque hay finales y finales, pues esta no soy buena. No, pero cuando llegues a 10 coronas subirás un video de cómo los conseguiste todos, ¿va? O sea, las coronas que has conseguido, un corte de todas las finales. A ver, he ganado en todas las frases, menos en esas nuevas que han salido ahorita. No he ganado en esa del hielo y no he ganado en esa que gira de dos caminos, ¿no? Esas dos no he ganado nunca. Ya ganaremos. Pues de todo tengo toda una vida. Para descubrir si vamos a ganar o no. ¿Cuántos días falta para que termine la temporada? Datos. 20, creo, 20. Por ahí. Super, cuando llegue lo a ver, F, pero mega F. ¿Cuál mega F? Solo dice F. Más arriba y Ale de Reyes dice mega F. Ah, sí. Así me grita todavía, pantería. Quiere tener la pincha, sí. Pero no la tiene. Ya acá. Ah, vaya, voy a saltar desde la punta acá. Ya te has inventado. Voy a saltar desde la punta, chicos, acá. A ver. Voy a ver si sirve o no sirve. Así pierda. Si te sale o no. ¿Te has comprado el changuito? ¿Te pasaba solo una corona? En los tiempos donde las coronas valían harto. Ahí sí costaba una corona, pero era una buena corona.
No, pero Morsa de lejos, tu madre, no te caigas. A ver. No. Uy, me he ido contigo. Más o menos. Ya, madre, este wey, ya me estorbaron. No, no, ya, voy a ir nomás, voy a ir porque ya. Lo he intentado unas 4 veces. Ay, carajo, y nada. Chamare, hoy, no voy a llegar. ¿Qué pasa con esta gente hoy? Esta morsa. ¿Cómo se cae? Muy resbalo. ¡No! ¡Ay, carácter! No llegabas. ¡Ay, carácter! Sí, no iba a llegar. Ese doble salto. Perdías, no hacía eso, perdía. No sé, he intentado y... pucha, no sé cómo lo hacen, ¿eh? No sé. Yo he visto que vienen y saltan de lo más normal, ¿ah? ¿Eh? O es solamente saltar con el segundo, creo. A ver, ya, voy a tratar eso para la otra. Voy a saltar solo con el que levanta las manos como Superman. Porque con el doble salto no llega. Yo prefiero ir por lo seguro. Ya, easy peasy. Easy peasy, easy peasy. Esto al inicio yo no pasaba. Yo al inicio cuando me tocó, me lo pasé de frente. Y dije, ¿qué mierda? ¿Qué es eso? No pasé por ningún hueco, pues. Pensé que era correr nomás. Llegar al sí. Final. Y pucha, llegar allá. Dije, no, creo que esta trata de correr. Dije, pucha, corrí y nunca llegué. Corrí, llegué y dije, ¿qué? He vuelto aquí en silencio. Uy, no, tengo solo dos. Sí, le. Me ha pasado. ¿Me tomo un disparo? Se me escapó. Oh, bola de mierda. ¿Cómo no vas a pasar, Dios mío? Si faltan hartos todavía. ¿Qué haces por ese rincón? Yo no entiendo por qué vas por ese rincón siempre. Mira, no saltó. Es que no hace doble salto, no sé el botón. ¿Qué es eso, Dios mío? ¡Hala, vamos! ¡Solo falta uno! ¡Uy, Dios mío! No, ya me han quedado, Dios mío, me han quedado. ¿Qué has estado haciendo, dime? No, no hacía doble salto, el botón que quedó. Pero si solamente con un salto pasas por esos aros de ahí. Voy a saber ya. F por... ¡Ah! Ya encontré tu corera. Ya pues, ¿a cuánto? Te digo, más tardecito te digo cuánto. Ya. No, chicos, este es aburrida. Solo espero que un mongol no se caiga y me fríe, porque somos hartos. Siempre que un mongol se cae, yo soy el perjudicado acá, carajo. Vamos, mi morsa, tú eres tipo hielo, tú puedes.
mató al oso, ¿ya ves? Por pararse bien al borde. Adiós, osito. Caiga, acá me da miedo porque se cae, lo arrastra uno y pucha, me lleva a mí más. No se caigan, no se caigan, señoritos. ¡Mono de miércoles! ¡No te caigas, te he dicho! ¡Ese fue uno! ¡No se caigan! ¡No se caigan! ¡Por favor, se lo suplico a los que están delante mío! ¡Que no hay nadie! ¡Vete, pingüino! ¡Vete solito, por favor! ¡No! ¡Papás, vuelve miércoles! Ya, llegamos, llegamos. ¡Se fue! ¡Adiós, pinche mano! Sin esperancita spam, ahorita la bloqueo, carajo, mierda. Estamos haciendo el abecedario. A ver. Jonathan, hola Jonathan. Bienvenido. Ya chicos, acá llevo mi corona. Si no me llevo una corona, esperancita chivo. A ver, vamos. Soy chivo. Uy, uy, ya vamos. Por favor, correlones, alejados de mí. Alejados de mi camino, ya. Tengo que trazar primero mi camino arriba. ¿Está bien o no está mal? Cortaste el culo el camino arriba. Sé que este dorado va a saltar para atrás. Así que voy a hacer esto. Ahí. Y el búho me cago. ¿Me jodió? No me jodas tú también. No, me jodieron, me jodieron, me jodieron. Horrible, horrible, me han jodido, horrible. Estoy fregado, estoy muy abajo. Y hay muchos correlones acá arriba. A ver, están rompiendo acá. Por allá no está roto. Se cayó el que estaba acá, genial. Entonces me voy por aquí. Hay que ver abajo. Abajo hay piso en el moradito de acá. Ah, y ese azul ya lo va a romper todo. ¡No! Ya, acá, acá. Uy, que han dejado un hueco allá abajo. Estos desgraciados han dejado un hueco allá abajo, miren. ¡Madre, no! ¡Me empujó! ¡Desgraciado, chicos! Me puso todo el poto en la cara. ¡Qué hijo de su madre, carácter! ¡Qué hijo de su madre! Ya me jodí, pues ya. GG, chicos. GG. Se cayó. GG, pues chicos, bueno. Ya nos estamos viendo mañana con más Fall Guys. Para los que no vieron, ya gané una coronita, apenas empezaron, mamá. Hacía, no había nadie, había cuatro personas viéndome y gané. Gané el carácter. Así que nos vemos mañana, chicos. No sé si haga Fall Guys mañana, o sí, no lo sé. Ya que ya somos nivel 40, pues ya puedo intercalar días, no sé, jugar con suscriptores. Así que vemos mañana, chicos. Ya saben, a partir de las 6 de la tarde voy a estar siempre haciendo el Fall Guys. Voy a ver si me compro esa tontera del bla 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 bla. A ver si pasa. Así que nos vemos, chicos. Cuídense a todos. Adiós.